Cuando damos, Dios nos da a nosotros. Tú no puedes superar a Dios. 2 Corintios 9, 8 al 10. Así dijo Jesucristo: den y recibirán, lo que den a otros lo será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que dé determinará la cantidad que recibirán a cambio. Lucas C38. Volviendo a nuestro motivo para dar, no debemos caer en la trampa de dar para recibir. Debemos dar porque Dios nos ha dado a nosotros generosamente.